Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos una de las plantas más poderosas que tiene este juego, el Mazor Cañón, y vimos su gran poder, ¿verdad? Muy destructiva esa plantita, la verdad que me encantó. Y hoy pues vamos a continuar porque estamos completando la segunda aventura, ya vamos por la piscina en el nivel 4, pero tengo algo que enseñaros. Me he comprado un montón de monedas para poder traeros pues todas las plantas, que podáis ver todo lo que tiene este juego y más adelante incluso comprar los minijuegos extra que tiene este jueguito. Así que tengo 600.000 monedas como estáis viendo. Y lo que voy a hacer va a ser comprarme los 8 espacios, que esto es importante y ya va siendo hora de que lo tengamos. Pero aparte voy a comprar la plantita. Ah, mira, 9 espacios. ¿Puedo llevar más? Vale. Y ya está, ¿no? Y ha aparecido un bacon. ¿Cómo? Contra los zombies no es de mucha ayuda, pero el bacon nos gusta a todos. ¿Pasará algo si lo compro? ¿Qué es esto? Comprar. ¡Ojo! Pero bueno, Dave. Y ahora me vale 500. Chicos, ¿alguien sabe qué pasa con el bacon? ¿O es simplemente para que Dave el loco se ponga así? De momento lo voy a dejar aquí, el baconcito. Bueno, venga, voy a comprarlo. Mira, le encanta. Ahí ya está, y vale siempre 500. No sé qué hará el bacon, la verdad. Pero bueno, vamos a pasar y compramos la plantita que vamos a utilizar hoy, que va a ser melonpulta congelada. Vale 10.000 monedas, así que la pillamos. Perfecto. Y estas cositas del jardín, pues no estaría mal pillarnos un poco de todo, la verdad. Tus plantas te necesitan que las fumigues de vez en cuando y estarán contentas todo el día. Pues comprar. Esto era para ponerles música. El guante es para poder mover las plantas, muy útil. La regadera de oro, puedo regar varias plantas a la vez. Perfecto. ¿Y esto qué son? Brotes, ¿no? Pues mira, me voy a pillar los brotes y me voy al jardín zen. Jardín zen. Ya tenemos bastantes, ¿eh? Tenemos más plantitas. Vamos a regar. Mira, ¿y puedo regar varias plantas a la vez? Pues no veo yo que riegue plantas. Ah, vale, porque lo hace como en un área, ¿os fijáis? Míralo. Me ha dado doble de monedas. Pero con el guante lo que voy a hacer va a ser intentar juntarlas. ¿Las puedo juntar? No, guantecito. A ver, guantecito. ¿Por qué no la pillo? No me la pilla. Ahora. Amigo. Guante. Y muevo. Guantecito. Y la movemos. A ver, guantecito. Perfecto. Me cuesta a veces pillar la planta, ¿eh? Vale. Y ahora, en teoría, al regar, puedo regar varias a la vez. ¡Toma! ¿Veis? ¡Qué guay eso! Me ahorra tiempo al final. No tengo que estar una por una. Y está bastante bien. Ya está. Nadie necesita agüita. Sí, por aquí. Toma. Mira, quiere que le ponga música. Vamos a ver cómo es eso, que nunca lo hemos visto. A ver, musiquita para ti. Oh, moneda de oro. Gracias, Margarita. Y se queda brillando. ¿Qué estás hablando? Toma. Perfecto. Esto es un vicio, ¿eh? Cuando tengamos un montón de macetas, llegará un momento en el que tengamos todo el jardín zen completo, ¿no? Un poquito de abono, música por aquí, más abono y regamos. Nada, se consiguen muchas monedas, tío, aquí dentro. Muchas monedas. Ya está, ¿no? Venga, me voy. Continuar. Y vamos al siguiente nivelito. Tenemos que probar a melonpulta congelada en este juego, a ver si es igual de buena que en Plantas vs Zombies 2. Y nivel 4. Allá vamos.
Como siempre, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. A ver si podemos llegar a los 2.500 likes en menos de un día. Estaría increíble y hace mucho tiempo que no lo conseguimos. Así que, chicos, dejad un buen like al vídeo. Hay que romper la barrera de los 2.500 likes. Y vamos a ver. Mira, ahora tenemos más espacio para poder utilizar plantas, por fin. Nos dan la calabaza, apisona flor y la planta carnívora. Ya viene el zombie de la lanza, así que, bueno, del palo ese, de la pértiga, podrá saltar por encima de mis plantas. Hay que tener cuidadito. Vale, la melonpulta. Voy a activar primero el combo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Me cuesta solo 200! ¡La melonpulta! ¡Qué poquito, ¿no? Vamos a activarnos el girasol. ¿Dónde está el girasol ahí? Vale. Nenúfar y el gatito. Y por último, estoy pensando, yo creo que la zampalga, ¿no? Puede ser muy buena, por el tema del agua y demás, así me defiendo bien en la piscina. Yo creo que así podemos ir bastante bien. Vamos a ver. Que vayan viniendo los zombies. Y para los primeros zombies, pues tengo a Pisona Flor, así que está bastante guay. Y si vienen por el agua, que lo dudo, pues tenemos a Zampalga. Pero primero necesitamos nuestros girasoles. ¡Cuatro hordas! Pocos niveles hemos visto con cuatro hordas, ¿eh? Así que nivel titánico. Va a ser bastante largo. Hay que intentar defendernos a tope. Que vaya viniendo este zombi listillo. Que aquí le espero. Mira. Avanza, pequeñín, avanza. Que tengo una sorpresita para ti. Ahí vamos consiguiendo sol. Con calma. Vienen dos por la misma línea. Pues igual les pego un bocado, ¿eh? A ese listillo me lo voy a comer, toma. Y al otro lo aplasto. Sin tonterías, ¿no? No estamos para tonterías. Viene otro zombie. Pues me lo como también. Hoy tengo hambre, la verdad. Hoy estamos hambrientos. Eso sí, estamos haciendo la digestión ahora con las plantas carnívoras. Hay que tener cuidado. Al final consigo completar toda la línea de plantas carnívoras, ¿eh? Ñam, 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 ñam. Fuera, zombie. Y ahora viene el gruñón por esa línea. Igual lo aplasto. O me llega otra vez la planta carnívora. Me llega otra vez. Pues toma, me lo como. Mucho mejor. Vale, por suerte abajo ya tenemos el mordisco disponible, así que esos dos zombies me los voy a comer. Vamos a poner también planta carnívora en el agua. Esta aquí. Cuidadito con el gruñón, ¿eh? Estoy comiendo con esa planta carnívora, igual tengo que defender. Voy a defenderme. Y ¡toma ya! Buenísimo. Voy a empezar ya a poner catapultas. Vamos a ver qué tal. ¡No! Va a caer mi planta carnívora, tío. Pues toma, sandía. Toma, sandía. Madre mía. Es que ya de por sí la coltapulta, bueno, esta no es la coltapulta, la melonpulta, es muy poderosa. Entonces, si aumento su poder, ¡pum! Ahora ralentiza. Lo que no sé si aumentará su daño, pero bueno, al menos ralentizará los zombies. Y eso es demasiado útil. Vamos a poner Zampalga ahí para defender la planta carnívora que se está comiendo un zombie. ¡Ah, mira! Ralentizo en un área, ¿eh? ¡Eso es buenísimo! ¡Eso es buenísimo! Es que Melonpulta va a estar rotísima, la verdad.
Espérate que vienen por el agua. Voy a ponerme una calabaza para tanquear. Y necesito aquí melón pulta. Aguanta, calabaza. Me están pegando bastante, Me están pegando bastante. Voy a poner zampalga, me quito algún zombie. Ahí está, creo que estoy defendiendo como puedo. ¡Pum! Ya le he pegado un bocado. Buenísima defensa, con la calabaza. Buenísima defensa. Y arriba igual. ¡Dios! Salvando la plantita. Y a este zombie lo machaco. Madre mía, cómo estamos jugando. Cómo estamos jugando. ¿Y ese listillo? ¿Qué hago con ese listillo? Me lo zampo. Creo que es lo mejor que puedo hacer para que no me moleste. Vamos a poner zampalgas. Y acumulamos sol. Necesito una melón pulta en cada línea. Porque si no, los zombies atraviesan mis defensas. A ver, listillo, estate quieto ya, gruñón. ¡Pum! Ojo, ese me va a saltar, ¿no? ¿O me lo puedo comer? ¡Cómetelo, planta carnívora! ¡No! ¡Lo ha saltado! ¡Lo ha saltado! Vale, a ver si me lo puedo cargar. Necesito más sol. Es que es muy cara, melón pulta. Mátalo, arriba. Vale, bien, sin cabeza. Voy a evolucionar. Ya tenemos dos. Planta carnívora aquí. Y esta la puedo quitar. Y zampalga. Vale. Necesito la melón pulta abajo. Y ya tendré ataque en todas las líneas, tranquilamente. Y me falta esta carnívora de aquí. Que quiero armar las carnívoras con calabazas para darles protección. Pero primero, la melón pulta. El cooldown de la congelada es altísimo, como estáis viendo. La verdad. Vale, ya tenemos melón pultas en todas las líneas. Así que bastante guay. A ver si llego a 200 de sol. Y mejoramos la tercera melón pulta congelada. ¡Pum! En el agüita. Moneda de oro, gracias. Y aguantamos. Carnívora por aquí. Voy a colocar zampalga, que viene muy bien para defendernos. Y allá vamos. Segunda horda. Me atacan con bastantes cositas, pero ya puedo lanzar las sandías congeladas. Y fíjate cómo vamos ralentizando en área. Todos los zombies ralentizados. Qué bonito, Qué bonito. Vamos a poner protección. Aquí. Buena calabaza. Zampalga al agua. Y siguiente melón pulta. ¡Pum! Ya tenemos cuatro. Voy a intentar poner algún gatito. ¡Pum! Gatito. Que lanzo los pinchitos. Es verdad que puedo atacar a cualquier zombie del campo de batalla, ¿no? El gato estaba muy roto. Es verdad, tío. No solo ataco a la línea en la que esté el gato, sino que voy atacando a todos los zombies. ¡Buah! El gato está increíblemente roto. ¡Qué bonito, tío! Pues a ver si puedo colocar un par de gatos. Nos van a venir bien para defendernos. Calabaza. Venga, más protección para las carnívoras. Seguimos, seguimos. Bien, equipo, bien, que no pasen. Melón pulta congelada. Me queda solo una. Y ya tendré las seis. Zampalga por ahí. Y gatito, ya tenemos los dos. Y ahora con el sol que acumulemos, me lo voy a gastar en calabazas, en zampalgas y alguna melón pulta más podemos colocar, para aumentar el daño en las líneas. En plan por ahí.
No pueden avanzar, tío. ¡Qué de sandías llueven! ¡Dios! Ahí está, tío. ¡Qué gran ataque y defensa tenemos! ¿Pongo más gatitos? Vamos a intentar poner más gatitos también. Calabaza aquí. Ya tengo mis plantas carnívoras con defensa. Tengo mucha armadura ahora mismo. Encima están las tampalgas por la piscina. Tengo de todo, tío. Tercer gatito. Solo me queda uno. Ah, bueno, y la melonpulta. Voy a poner la última melonpulta. Ahí está. Y mira cómo vamos atacando a todos los zombies con los pinchitos. Está muy roto el gato, tío. Campalga a la piscina. Hemos destruido la horda de zombies. No les hemos dejado hacer nada, tío. Vale, a ver si se me carga el gatito. Ponemos el cuarto. Ahí está, cuarto gatito. ¿Cómo llueven los pinchitos? Vamos a poner más melonpulta. Dios mío, tío. No pueden hacer nada, ¿eh? Es que ni siquiera me han roto las calabazas. De todo el poder que tenemos. Es una locura. Y se me va a cargar un gatito más. Estoy por ponerlo, la verdad. ¡Cómo llueven sandías! Es increíble. Zampalga al agua, que me sale barato. Vamos a poner otro gatito. Más pinchitos. Más pinchitos. Y alguna melonpulta más. Vale. Pues horda final. Vamos con todo. ¿Podrán hacer algo los zombies? Yo creo que no, tío. O sea, fijaros en cómo tenemos el campo de batalla. ¡Madre mía, tío! No van a llegar muy lejos, ¿eh? Pero ninguno. ¡Mira cómo los destruyo! Caen que da gusto. Me ha dado tiempo a poner el último gatito. Para que quede simétrico. Mira qué bonito, tío. Es que encima nos ha quedado bonito, ¿verdad? Bolsita de monedas y nivel completo. Equipazo. La verdad que hemos creado un equipazo. Vamos al siguiente nivel, nivel 5. Qué curioso es el metabolismo de los zombies. A veces salen muy, pero que muy pequeños. Pequeños y con mala leche. ¡Vigila las espinillas! Me voy a enfrentar a zombies enanos. ¿En serio? Vale. ¿Tendrán la misma vida? ¿O serán menos fuertes? Vamos a comprobarlo si aguantan lo mismo. Son pequeños pero con mala leche. Toma, sin cabeza. Aguantan menos, parece. También tenemos hordas aquí, ¿eh? En este nivel. Vamos a ir poniendo defensa. Necesito nenúfares para colocar plantitas en el agua. Bueno, viene All-Star, espérate. Voy a meter esta. ¡Pum! Peta cereza. Que ya veía peligro por ahí, ¿eh? Ya veía peligro. Bien. Otro nenúfar. Vienen dos All-Star por abajo. Igual tenemos que tanquear un poco, ¿eh? All-Star tiene mucha vida. Voy a poner, de hecho, doble... Bueno, no puedo poner doble lanzaguisantes.
porque ya vienen por todas las líneas. Se están acumulando. Voy a esperar que el All-Star alcance a los otros y les meto la petacereza para cargarme a los tres. Ahí está. ¡Vamos! Los tres fuera. Y hay que aumentar el daño en cada línea. Voy a crear una barrera defensiva un poco adelantada. Yo creo que aquí está bien. Esta no la voy a quitar. Vale, y tengo tres petacerezas. Vamos allá, primera horda. Vienen bastantes por el agua. Voy a aumentar el daño. Además, es verdad que los que bucean me esquivan los proyectiles. Eso puede ser un problema serio, ¿eh? Vamos a sacarle de ahí. Tanqueamos el daño. Y lo destruimos. Aquí igual. Tío, el zombie ese me la va a liar. A ver si aguanta mi lanzaguisantes. Vale, bien, sin cabeza. Una buena petacereza. No, me las voy a guardar, tío. Un poquito las voy a aguantar. ¿A qué si la clavamos, eh? Y... ¡pum! ¡Dios! ¡Qué masacre! ¡Qué masacre! Vienen otros dos. Voy a esperar que se junten, ¿eh? Así me los cargo a la vez. Aunque a lo mejor no me hace ni falta. Ya voy teniendo más daño. Tengo tres lanzaguisantes en la segunda línea de arriba. Bueno, ya en varias tengo tres. Se nota bastante eso, ¿eh? Voy a ver si puedo hacer la tercera línea. Solo me queda un lanzaguisantes. Y tengo cuatro petacerezas. Yo creo que esto ya no lo atraviesan, ¿eh? Podríamos incluso crear casi otra línea de nueces. ¿Cómo van a atravesar esto? Es imposible. Y cuatro petacerezas. Mira, para empezar, a estos tres. Toma. Para vuestra casa. Y aquí igual, hacemos masacre. Abajo. Toma. Y otra bombita. Por aquí. No podéis pasar, zombies. No os dejo. Ahí, que me den más petacerezas. Solo nos queda la horda final, pero tú fíjate. Para atravesar dos muros de nueces, yo creo que es imposible, ¿no? Para los zombies. Que encima tengo casi cuatro líneas completas de lanzaguisantes. Es que encima tengo muchísimo daño. Espérate, que puedo ponerles esta bombita aquí. ¡Qué bonita! Todos fuera. Y pongo el tercer muro. ¡Pum! Vale, bonito. Muy bonito. Horda final. Pues que vengan los que quieran. No van a atravesar ni de broma tres nueces, tío. Si es que eso es muchísima defensa. Y encima tengo bombitas. Toma. Y ¡pum! ¡Una joya! Mil monedas. Y la bolsita. Buena victoria, chicos. Buena victoria. Contra los zombies enanos. Vamos al nivel 6. Ahora viene la máquina de hielo. Vamos a ver, me dan el lanzamaíz, girasol y zampalga. Importante, el nenúfar. Vamos a activarnos el combito. Melón pulta y melón pulta congelada. Y podríamos activarnos en este nivel repetidora y mega guisantralladora. Vale. Y por último, voy a llevar el virasol, creo. Venga, virasol activo. Vamos a ver qué tal.
Si conseguimos colocar mega guisantralladoras con melón pulta congelada, puede ser un combo bestial porque les voy a ralentizar, van a ser más lentos y se van a estar comiendo el daño de una mega guisantralladora, que es bestial. Y para ello necesito virasoles porque necesito muchísimo sol, pero muchísimo. Vamos a ver cómo sale esto. Tres hordas de zombies. Pues con calma. Y a ver la máquina de hielo. No tengo pinchito para la máquina de hielo, pero la puedo destruir con proyectiles. Así que no me importa. Pero le voy a tener que pegar bien duro, ¿eh? A ver, al primero cómo me lo cargo. Creo que vamos a aguantar. A ver si llegamos a repetidora. Vamos un poquito más de sol. Un poquito más. Vale. Y ya repetidora se lo carga sin problemas. Y necesito más girasoles. Voy a aguantar, necesito otra repetidora para ese zombie que viene por ahí. Es que avanza rápido, ¿eh? No me dejan mucho tiempo para prepararme. Un poquito más, vale. Segunda repetidora, buenísima. Y ahora viene por arriba otro zombie. Pongo girasol. Tenemos 5. Aguantamos, aguantamos. Hay que llegar a 200. Vamos, un girasol más que me dé un poquito de sol. Buah, a ver si me lo cargo, ¿eh? Cárgatelo, repetidora, por favor. ¿Cuántos proyectiles son? 10. Vale, me lo cargo de 10 proyectiles, ¿no? Más o menos. Bueno, abajo tengo problemas serios. Voy a poner este lanzamaíz, aunque luego lo quitaré. Pero quiero a ver si le puedo tirar mantequilla para poder frenarlo. Si no, ese zombie va a llegar, ¿eh? Vale, buena mantequilla. Necesito repetidora. Lo paro muy poquito, ¿eh? Vale, repetidora. Ahí le metemos bastante daño. Toma, buena mantequilla. Qué buena lanzamaíz. Te la están marcando, la verdad. Se la ha marcado con ese triple stun, lanzamaíz. Me gustaría evolucionar ahora. Bueno, necesito la línea entera de repetidoras. Pero quiero sacar ya virasoles. Viene por el agua. Me lo voy a cargar con zampalga. Venga, primer virasol. Ahí está. Necesito los 6 virasoles. Vale, vamos a empezar a ganar un poquito de sol en condiciones. También tengo que protegerme por el agua. Necesito repetidoras en el agua. Es que es un combo muy caro este, tío. Tengo plantas muy, muy caras. Pero muy buenas, claro. No se puede tener todo. Zampalga. Siempre que tenga zampalga la colocamos. Es que me cuesta solo 25. Llegamos a la primera horda. Vale, al menos tengo ataque en todas las líneas. Y era aguantar simplemente. Cuando tenga cooldown de virasol, ¡pum! Segundo virasol. Y seguimos. Zampalgas al agua. Y de momento la primera horda la aguantamos. No viene la máquina de hielo. A lo mejor viene solo en la horda final, ¿no? Bueno, estaremos preparados para lo que sea. Puedo colocar la primera mega guisantralladora. La voy a activar en el agua. Por si viene la máquina de hielo congelando la piscina, ¿te imaginas? Y ya puedo disparar 4 guisantes en vez de 2. Así que tenemos muchísimo poder. Tercer virasol. Ahí está. Bien, buen trabajo, buen trabajo.
Y alguna melonpulta voy a ir poniendo ya. Y zampalgas. Ya viene la máquina de hielo por abajo. Hay que destruirla, ¿eh? Hay que pegarle muchísimo. A ver si puedo poner mega guisantralladora ahí. ¡Vamos! Hay que reventar la máquina. ¿La puedo destruir o es demasiado poderosa? Se carga mi plantita. ¡Oh, al límite, eh! ¿Cómo tanquea la máquina de hielo? A ver, con pincho me la cargo muy fácil. Pero quería llevar este combo. Viene otra. Viene otra. No me la quiero jugar, ¿eh? ¿Avanza igual de rápido? ¿Mantequilla? Vale, bien, no puede pasar. Es una buena defensa. Me hagáis enrayadora, se la revienta. Segunda horda. Vale, mega guisantralladora. Me la voy a guardar para ver por dónde viene la máquina. ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Oh! No habíamos visto eso nunca, ¿no? ¡Qué locura! Vale, qué gran defensa, tío. ¡Qué gran defensa hemos hecho! Es que mega guisantralladora es buenísima. Otra máquina de hielo. Nada, tengo ya la melonpulta con mega guisantralladora y encima está el lanzamaíz en esa línea. No va a llegar muy lejos. Pero vamos a evolucionar. Melonpulta congelada porque vienen estos. Madre mía, menos mal que les he roto el carrito. Menos mal que les he roto el carrito. Toma ya, sin cabeza. Una joya buenísima. Y ahí vienen otra vez. Tienen muchísimos de estos ahora. Otra mega guisantralladora. Voy a poner alguna por arriba, no me fío. Vale. Necesito defensa en esta línea, ¿eh? No tengo tanto ataque. En la línea donde viene la máquina. No tengo tanto ataque. Va a aguantar, ¿eh? No, esta sí que llega. Me va a activar. Esa me va a activar, tío. No tengo el poder suficiente. Vale, que me activen, no pasa nada. Pero luego tengo que estar rápido para poner la defensa. Vienen dos máquinas por el mismo sitio. Pues venga, que activen ya. Vale. Y ahora tengo que defenderme como sea. O sea, tengo que colocar defensa ya. Repetidora. ¡Ah, no me deja poner en el hielo! ¡Wow! Pues entonces necesito sí o sí mega guisantralladora ahí, ¿eh? Como venga algo por esa línea, estoy fuera. Vale, tengo mega guisantralladora. El hielo no se quita. Vale, ha desaparecido. Necesito más poder en esa línea. Horda final. Me han dado una macetita. Voy a poner melonpulta. Creo que así podré defenderme. Ya veremos. Doble máquina. Aguantad, plantitas. Melonpulta. Vale, buen trabajo. Hemos destruido las dos máquinas de hielo. Y esto es victoria, ¿no? Toma, zampalga. Y se acabó. Buena victoria. Casi me hacen el lío, pero al final hemos conseguido defendernos. Muy buen trabajo, chicos. Ahí está. Son fuertes, ¿eh? Las máquinas de hielo. Pero nuestras plantitas lo son más. La verdad que ha estado guay el vídeo de hoy, tío. Melonpulta congelada, muy buena plantita. Mega guisantralladora, pues no hace falta decir lo buena que es.
Y al final hemos superado otros 3 nivelitos. Ya solo nos quedan 4 en la piscina y pasaremos a la niebla en la aventura 2. En teoría, en la niebla es donde podremos ver un zombie que no se podía ver en la primera aventura, pero no voy a decir nada más. Ahora sí, dejamos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón, como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Plantas vs Zombies, y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, de esa forma no te perderás ningún vídeo, y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido, y hasta el próximo vídeo.